dels serveis que presta de forma habitual. El director general d'Investigació i Salut Pública, Manuel Escolano, ha entregat a Fernando Puzo, director del Centre de Salut Pública de Benicarló, el certificat d'INASEPS, Institut per a l'Avaluació i Acreditació de les Pràctiques Sanitàries, en un acte que va estar presidit per l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, qui va manifestar la seva satisfacció pel guardó. Yo creo que es un orgullo, ¿no?, para todos este reconocimiento a la calidad que se da a un centro ubicado en Benicarló y que viene a reconocer el trabajo profesional de la gente que está al servicio del ciudadano en todo el tema de salud pública. Yo como alcalde quiero hacer ese reconocimiento expreso por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Benicarló a todos vosotros, que en definitiva sois los protagonistas y los que os merecéis este premio. La importancia de la promoción de la salud, que podamos ir capacitando cada vez más al ciudadano para que tengan habilidades, para que puedan asumir responsabilidades con respecto a su cuidado de la salud. Yo creo que trasladaros lo primero, la enorme responsabilidad que tenéis, este grupo humano, estas personas que ahora tenemos el placer de poder mirarnos y de poder vernos, trasladaros la importancia que tiene para vuestro trabajo. Hay 91.000 personas de este departamento que van a ser beneficiarias de las excelencias de nuestro trabajo. Y por eso el día de hoy es importante, porque con esta acreditación lo que estamos es trasladando que el trabajo que venimos realizando se realiza de acuerdo a unos procedimientos que están comprobados, donde se registra la información, donde se evalúa lo que venimos realizando, donde se detectan ámbitos de mejora, donde necesariamente tenemos que ir monitorizando algunas de estas variables. Y a su vez también lo que ha sido todo este proceso, que ha conllevado un gran esfuerzo, ha permitido a los profesionales que se puedan sentar, que se puedan unir frente a un mismo propósito, que es